Hola amiguitas y amiguitos, hoy es primero de abril del 2022 y estamos haciendo un problemita del día porque eso es lo que hacemos principalmente eh, vamos a hacer este bonito problemita, es un problema relativamente sencillo lo pusimos para peques en la etapa final de la octava olimpiada femenil de matemáticas, la premiación es hoy en la tarde a través de nuestra página de facebook facebook.com diagonal car matemáticas Dice, los problemas del 1 al 12 se escriben en 6 papelitos, 2 en cada papelito. Las sumas de los números en cada papelito son 4, 6, 13, 14, 20 y 21. Encuentra las parejas de números escritas en cada papelito y explica cómo las obtuviste. Ok, este es un problema sencillo que se puede hacer pues a prueba y error. Eh, es, es, creo que está bonito como para poner a prueba estas habilidades explicatorias, o sea, cómo puedes justificar algo que pues puede salir simplemente haciendo sumas y haciendo pruebas y así. Este, entonces ahí les va un camino, ¿no? O sea, para sumar cuatro, pues solo puedes hacer tres y uno o dos y dos, este, con números enteros positivos, ¿no? Dos y dos no se puede porque está repetido, entonces cuatro tiene que ser tres y uno. Luego, 6, eh, que se podía como 5 y 1, 4 y 2, 3 y 3 y, y las volteadas, pues no se puede 3 y 3 porque no podemos repetir paplitos. Ya no se puede 5 y 1 porque el 1 ya está usado. Entonces tiene que ser 4 y 2. Entonces van saliendo eh, pues menos posibilidades. Podemos hacer algo, algo parecido con el 20. El 20 podría ser eh, 12 más 8, o podría ser 11 y 9. Ya estoy descartando 10 y 10, las repetidas, ¿no? Y 21 podría ser 12 y 9, o 11 y 10. Eh, y aquí es una observación clave, porque es la clase de cosas que el, la, clase, la respuesta que recibimos son como pues es, y tiene que ser esta, porque si no, no se puede. Entonces, eh, la cosa es que si fuera esta, <laughs> eh, no se podría esta porque ya estaría usado el 12 y no se podría esta porque ya estaría usado el 9. Y entonces, no habría forma de hacer el 20. Entonces, la conclusión es que pues esta no puede ser. Entonces, tiene que ser esta. Y si ya usamos el 11, ahora sí. Entonces, esta no se puede y esta es la correcta. Nos quedan únicamente eh, los números 5. 6, 7 y 9. Queremos con ellos sumar eh, 13 y 14. Y la cosa es que, pues, 9 tiene que estar en alguna de las parejitas. Y la menor que hace es precisamente 14. Con esta, pues, son 15 y con esta son 16. Entonces, eso ya determinó cuál tiene que ser, ¿no? 14 tendría que ser 5 más 9. Y 13 tiene que ser 6 más 7. Y listo. Ahí están los números en cada papelito. y esa es la explicación de cómo los obtuvimos eso es todo por hoy un problema sencillo viernes disfruten su fin de semana nos vemos tal vez en la premiación y como siempre las les los invito a entrar a patreon.com/diagonalojestorio y eh, hacer un donativo para que siga pudiendo hacer estas cosas muchas gracias bonito fin de semana y nos vemos prontito